Pagar estaba, el show también. Y este traía 6 patitos, mano, mira este. Pero estos todos son pechos rayados, ¿no? Ya. Y son esos mismos que están allá en el agua, ¿no? Solo se levantan de ahí para venir a comer. ¡Epa! Desnucamos a ese. Ahí está, mira ese. Hola, mis amigos cazadores. Espero se la estén pasando muy bien el día de hoy. Hoy me encuentro bastante lejos de casa, bastante lejos de Atlanta, Georgia, que es donde yo vivo. Nos venimos a dar una vuelta hasta aquí, hasta Arkansas, porque un muy buen muchacho de acá de Arkansas, que se llama Luis, me hizo una invitación vía Instagram para que viniera a conocer su rancho, su cantón acá en Arkansas. Y de pasada también venir y cazar unos cuantos patos, unos gansos acá. Vamos a estar aquí unos cuantos días. Hoy es el 25 de diciembre, que es el día que se celebra Navidad aquí en Estados Unidos, los americanos. Y pues hoy en la mañana pasamos en su casa, nos ofreció desayuno con su familia, la pasamos muy bien. Así que, Mr. Luis, muchísimas gracias, viejo. Y pues bueno, ya estamos aquí en el campo de cacería, que es donde usualmente caza Luis, y ya miramos varios gansos que han estado volando por acá. Les digo, esto está increíble, es un montón de tierra acá. Ya estamos poniendo los decoys aquí, el spread, como se le dice en inglés. El Mr. Frank está hoy acompañándome también, mírenlo allá. Es un hombre, una misión en este momento, poniendo todos los decoys. Y pues bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a poner los decoys. Ahorita les digo dónde vamos a estar, a dónde nos vamos a meter para empezar a cazar. Y así mismo Luis los va a explicar más o menos cómo están los decoys, cómo los acomoda y todo lo demás, para que podamos aprender un poquito de esto de cacería de patos. Como ustedes saben, yo solo he cazado un pato. Bueno, un pato y la mitad en mi vida, porque un pato lo matamos entre dos, entre un amigo y yo. Pero bueno, si les gusta este video, por favor denme un like en este momento. Esperamos mirar varios patos hoy día, esperamos disparar hoy día. Y pues bueno, como les digo, espero les guste el video. Denos un like y nos vamos a cazar. Estamos poniendo los decoys para los gansos Speck Belly. Estamos arreglando todo ahorita. Hay gansos por allá. Tenemos más gansos acá también. Esperamos más al rato empiecen a volar más. Y ya los podemos llamar y caigan aquí a matarlos. Tiene como una lógica, ¿no? Como estás haciendo esto, en inglés se le dice el spread. El spread, ajá. Sí, es lo que estás haciendo ahorita, que es poniendo estos decoys, estos gansos de mentira prácticamente. Sí, es casi siempre para todos los gansos lo que hacemos, los spreads, es la mentada famosa U. Las ponemos en una U, por decir, el aire ahorita está viniendo del sur. Nosotros tenemos que ponernos que nos quede por la espalda. Ajá. Y así los gansos siempre van a bajar contra hacia enfrente. Sí. Ajá. Van acá y así la U va a estar. Así nosotros vamos a estar escondidos adentro de allí. En ese hueco, sí. Y todos los decoys aquí vamos a ponerlos. Y ya la entrada para que entren los gansos. Van por esa mera. Y ya por aquí deben de entrar y ya es cuando nosotros la esperamos. ¡Bum, bum! ¿Estás emocionado, viejo? Claro. No, esto es un sueño, man. ¿Sabe cómo se llama esto? El sueño de Navidad. ¿Sí? Ya. Yeah. Pues ya estamos aquí, viejo. Pues sí, ahora que bajen. Ahora. Lo primero que bajen y lo segundo, que nos fallemos. Sí, que nos fallemos. Ya va a estar en nosotros. Alguna cascabela ya.
Mira, estos son de los míos. ¿Ah? Red Bull. Bájate, yo te alcanzo las cosas. Allá vienen dos, mira, miren dos cargas, ¿dónde? Escopeta, cargas. Dame, dame pues. Dame bala, dame bala. Dame. Mira. Dame otro. Se va a ir para allá. Cárgala, cárgala, ahí viene. Dame otro, dame otro. Venían directito para aquí, ¿no? Son las 2 de la tarde. Y ahorita ya se empezaron a mover los gansos. Ahorita no sé si los puedan ver o no, pero ahí están. De ser unos 5,000 a lo mejor, y por ahí cerca. Estamos abajo de la tierra, al nivel del suelo, y aquí tenemos los decoys enfrente. Ahorita nomás estamos esperando que los gansos lleguen hacia nosotros y a matarnos. Esperemos. Ahí vienen dos enfrente. Es el segundo día aquí en Arkansas y estamos una vez más donde cazamos ayer los gansos, pero ayer no nos fue muy bien, que digamos. Ahí andan, miren, escuchen, miles y miles de gansos. Esperamos de que hoy sí se dejen capturar, bueno, sí se dejen disparar y que nos den tiro y podamos mostrarles a ustedes estos gansos. Son los snow geese que les dicen, y los speckled bellies, estos que están acá. Ya estamos preparando todo, metiendo todo a la mulita para irnos al campo a cazar. El señor Luis está aquí, él fue el que me invitó a cazar acá, a mí y a Frank. Se ha portado muy bien con nosotros y les voy a pedir un gran favor, que vayan y lo sigan. Él tiene un Instagram muy muy bueno, unas fotos excelentes, ahí abajo se las voy a dejar. Y pues bueno, la misión de hoy día es de ver si podemos bajar algunos cuantos de estos gansos. Vamos a cazar toda la tarde, es la 1 de la tarde en este momento. En la mañana nos fue bastante bien, diría yo. Pudimos bajar 4 patos. Mañana vamos a regresar ahí en la mañana a ver si podemos bajar unos cuantos más. Tuvimos chance para bajar más hoy en la mañana y en realidad estamos aprendiendo, y tengan misericordia de nosotros. Apenas, como les digo, estamos aprendiendo. Luis nos está ayudando un montón, él nos está enseñando bastante. Pero bueno, señores, sin más no hablar, vamos a meter los decoys acá, preparar las escopetas y a darle. Se ha dicho, toma. Mira este, lo voy a dejar viendo para arriba, para que le diga, bajen amigos, bajen. Aquí está bueno la cosa. Estos tiran pero no pegan. Wow, es que aquí hay frijol todavía, viejo. Y ellos andan comiendo este frijol, ¿verdad? Wow, miren eso, aquí hay frijol todavía. Bastante frijol. ¿Y esto ustedes lo dejan a propósito para ellos o qué onda? Con razón había como unos 300 patos aquí. Si estaban comiendo todo este frijol, miren. Y esto es lo que los patos andan comiendo. Allá viene otro montón, mira. A la izquierda. Allá por los postes de luz. ¿Sí los ves? No, pues a dormir entonces, viejo. Mira, mira.
No, muy lejos. ¿Qué pasó? Joder, se me trabó, mano. Lejos. ¿Qué no los ibas a dejar caer más? Sí, hay que dejarlos caer más. Hijo de la guayaba. Ahorita llega más. Tú dijiste ya, ya, viejo. Pues ya te vi que. Te vi que agarraste la trocarga y dije, pues ya, pues. Ya, ya. Pues ya, échale. Ya vienen dos, mira. Esos sí son buenos. Enfrente de ti, Frank. Enfrente, Frank. ¿Vienen de tiro o no? No, todavía no. Avisen. Están arriba. Y... ya, 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 ya. No, yo le di a ese, papito. No diga ahí está. Ese yo lo traía para abajo. ¡Oh! Ya estaba grabando. Sí. Hijo de la guayaba. El Frank me lo machacó todo, viejo. Vamos por más, vamos, viejo. Un espejo. Pero lo quebraste todo tú con ese último que le diste, viejo. Mano, al primero le di. ¿Sí? Sí, al primero. Se lo puse enfrentecito de él. Uh-huh. Y tácate las manos. Carga para nada. ¿Tiraste tú o no? No, los dejé a ustedes. ¿Y tú le tiraste a esto, Frank? ¿O a cuáles le tiraste? Le tiré a aquellos dos, pero no les di. ¡Ay, Dios! Avísanos. Los de enfrente o los de arriba, ¿no? Avísanos. Avísanos. No, se fueron por atrás. Este va a bajar. No se muevan, no se muevan, no se muevan. Dale, dale. Yo les tiré, mano. Querían esperar, wey. Querían bajar. Ellos ya venían para abajo. ¿Sí iban a bajar? Sí. Ya cuando plaquean las alas así es que ya vienen para abajo. Qué intenso esto, viejo. Como pueden ver, somos un poquito malos para esto. Pero esta es nuestra primera vez, así que se vale, se vale. Nunca en mi vida iba a pensar de que estuviera aquí en Arkansas cazando pato. Cazando ganso, mano. Eso está increíble. Primera vez, para todo hay primera vez. Wow, y en realidad hemos tenido una tarde que nos han pasado varios. Sí. Nada más que no hemos podido bajar mucho. Porque este señor está texteando con la novia, y el otro roncando. Miren la cara que tiene, ay Dios. Me han dejado todo el equipo a mí ahorita. Y yo que no pego nada. Hasta que casi nos caen en la cabeza y no les pegamos, mano. A seguir, vamos a darle. Allá viene un grupo para acá. Enfrente, cuatro. Enfrente, llama. Vienen bajo. Vienen de tiro, vienen para acá. Sí, tres, vienen para acá. Enfrente de ti, viejo. Espérate. Ay, hijo de la guayaba. Estaba muy a la derecha, pa. Pero esas son de 3.5. ¿Vienen o no? Cuando ellos vengan para acá, llámalos cuando vengan enfrente de ti, mano. Porque vienen volando para acá. Cuando vengan para de aquí para allá, yo los llamo aquí porque te van a pasar enfrente de ti, mano. Estos tú los llamaste muy tarde ya, mano. Yo les tiré así y pasaron acá enfrente. Solo le di uno en las nalgas, viejo, y se fue el hijo de la guayaba. Bueno, terminamos la cacería, señores. En realidad,
llegaron bastantes patos, llegaron bastante, llegaron quizás como unos 20, viejo, más o menos, ¿no? En los grupos, por ahí. Y en realidad no es que llegaron así bien, bien. Frank estaba diciendo que él quería que bajaran un poquito más para tirarle, ¿va, Frank? Sí. Dice Luis que sí, a veces hacen eso, pero tiene que estar un poquito más con viento y tiene que estar soleado. En realidad las condiciones de hoy no fueron las más óptimas para cazar gansos. Tiene que estar soleado y con mucho viento y eso es perfecto. Los gansos llegan y caen directamente enfrente de los decoys. Pues bueno, hoy tuvimos que trabajar con nublado. Hoy estaba nublado, tuvimos que trabajar con eso y no había viento tampoco. Y pues llegaban los gansos, pero se daban cuenta de que los gansos de aquí del piso, estos que están ahí, que estamos recogiendo, eran que esos gansos eran falsos y se volvían a levantar y se volvían a ir. Pero miren, aquí está el señor Speckled Belly. Miren qué lindo este ganso. Y pues bueno, ustedes me van a preguntar, ¿qué vamos a hacer con este ganso hoy día? Yo creo que vamos a hacer un capture y cocina. Trajimos todo para cocinar aquí en el monte. Así que vamos a hacer eso. Solo vamos a guardar los patos, estos gansos de mentira. Y vamos a ir a limpiar a este chiquito. Y Frank y yo vamos a probar Speckled Belly por primera vez. Ya Luis ya ha comido bastante Speckled Belly. Él nos va a enseñar cómo prepararlo, cómo desplumarlo y cómo hacerlo para comer, para cenar, viejo. ¿Vamos a cenar Speckled Belly o qué? Sí, porque si no... ¿Cómo, pues? Vamos a acostar con hambre. ¿Qué es lo que vas a hacer, Luis? Como no podemos enseñar mucho, dime aquí más o menos qué es lo que se va a hacer. Siempre hago y lo que es, me han enseñado es agarrarla aquí, buscar, aquí hay un, arriba de la pechuga, hay un pedazo hueco. Ya nomás lo agarras con los dos dedos y le abres. O también si quieres usar un cuchillo o alguna navaja, también la puedes usar. Ok. Pero yo siempre uso los dedos aquí, nomás. Entonces, ¿no lo desplumas entonces, viejo? No, no. Para sacarle las pechugas no se despluma. No. Igual que las palomas. Yo hice las palomas así. Así, las palomas donde se le mete el dedo y le saca las pechugas. Ok. Lo igual para los patos también. Ahí está la primera. La primera pechuga. Esta nomás ahorita la lavamos y ya va a quedar. Wow, mucha carne, mano. Sí, bastante. Los gansos tienen mucha carne. Y el resto prácticamente es puro hueso, ¿no? No. Sí, para las personas que dicen, ¿por qué no cocinan todo el ganso? Es hueso. Porque ya lo demás es puro hueso, ya casi no tiene carne, así que ¿para qué gastar el tiempo nomás en pelando ya todo y quitando las plumas? Y lo más que tiene carne, lo más importante es la pechuga. Ok. Sí. Mr. Frank acá la despedazó. ¡Hijo de la guayaba! Pero está okay. La otra. Comparadas. Esta está perfecta, ningún huequito. No, hombre, mano. ¡Qué bárbaro! A ver, le voy a decir lo que pasó. Venían tres Speckled Bellies. Venían dos de un lado. Del lado de Frank venía uno de mi lado. Entonces Luis dice, ok, estos son de ustedes, denle. Y vengo yo, le digo, ok, le voy a dar a que está de este lado. Le doy uno, pum, y veo que le hace el gansito así. Y yo dije, ah, ese ya me lo comí. Y venía así. Pero en vez de venirse para mi lado, se fue para el lado de Frank. Y iba así, y viene Frank y le hace, boom, cuando lo tenía enfrente. Y solo le hizo el gansito. Y pum, y rebotó esa onda, mano. Y pues bueno, ahí está, miren, gracias a Frank, media pechuga. Ok, Frank, ¿cuál quieres? ¿Sal y pimienta o los experimentamos un poquito más? Hay sal y garlic aquí también. Sal y garlic y hay paprika también. Y un poquito de spices. Ok, dale pues. Sal. ¿Vamos a echar las dos o nomás una? ¡Híjole! Pues. Las dos de una, de cuidado. No, hombre, dijo que era bueno para cocinar el señor, bien. Me tiene miedo la cocina, ya lo vi. Dice el señor Luis que sabe mucho más rico si la dejamos medium rare, yeah. Mediano crudo. Sí, también medium. No sé si estoy listo para probar ganso mediano crudo, mano. Pero podemos dejarla mediana
Mediana o whale. Mediana whale, ajá, medium whale. Mira viejo. Mano, estas son pechugotas, mano. Son pechugas bien grandes, ¿ven? Miren esto, señores. Huele riquísimo esto. Sí. Lo dejamos un poco sobrecocinado porque Frank es un poco sensible del estómago, dice. Entonces lo ocupamos mañana, Frank. Pues lo ocupamos para cazar un día más aquí. Bueno, tengo que ver qué acompañantes, con qué acompañantes lo vamos a comer. Ahorita, si me lo agarras, no, porfa. Sí, sí, Frank, sí. Te muestro los acompañantes que traigo, mira. Y los traigo en un regalo de Navidad, viejo, mira. Oh, wow. ¿Estás listo? Claro. Primer acompañante. Oh, wow. Ahí va el primer. Segundo acompañante. Oh, ajá. Wow. Para que veas, viejo. Tercer acompañante. Le quitamos los chicharrones a Frank. Viejo, y si estamos así medio locos, pues lo acompañamos con estiros también, o con frutas también. Yeah. Y para bajarlo, le echamos el Red Bull de una. Ahí está, miren. Frank está teniendo la lámpara y la cámara. Ahorita va a comer Frank. Pero este es para mí. A ver, agarra tu pedazo, señor Luis. Para mí más chiquito. Muchísimas gracias, señor. Salud. Y a comer ganso, speck of belly. Vamos a ver. Un poquito durito, yo creo que porque lo dejamos un poco pasado. Pero se siente bastante bien. Sabe a pollo. No, son bromas, no sabe a pollo. Sabe a ganso. Sabe a ganso. No sé, está bueno. Bueno, Fran, te toca. Yeah. A ver. Oh, yeah. Ahí me supo hígado de res. Pues bueno, ahí está, miren. Con unos cuantos doritos. Apúrense porque si no me lo acabo. Dale pues, viejo. Ay, Dios. Pensé que se me iban a caer las muelas. Las muelas chimuelas que tengo, mira. Este venía con regalito, mira. Ok, ahí. Joder, la guayaba. Con regalito venía. Y nosotros que no te creíamos. Eso llévatelo de recuerdo, viejo. Ese es uno de los tuyos. Si yo solo la ala le quebré y ya. Tú fuiste que lo despedazaste, no, todo. ¿Ah? Ese es tuyo. Tú no estás usando Bibis. No, yo sé Bibis. Ya, Bibis. Ese es tuyo. ¿Y eso qué son? Están más grandes. Las Bibis están más grandes. Ay, yo con razón se me fueron todos a mí, viejo. ¿Ves que te dije que necesitaba yo de eso, mano? Hace menos de 2 horas y media, este señor ganso andaba volando y ahora ya está en el estómago de Frank, del señor Luis. Una vez más, gracias Luis por la invitación. Y pues bueno, miren, se vendió todo el ganso, hasta con valeros y no importa. Y pues bueno, la aventura no se ha acabado. Mañana vamos a seguir, va a haber un día más de cacería. Espero les esté gustando este estilo de video. Por favor, vayan, sigan a nuestro amigo Luis. Ahí abajo les dejo el link para que vayan y lo sigan. Nosotros vamos a seguir disfrutando este ganso. Este estaba bastante cocinado. Espero les haya gustado esta captura y cocina. Estos gansos los cazamos totalmente legal. Fue todo legal. Usamos las armas adecuadas, los balines adecuados, todo adecuado. Y yo siempre recomiendo a esos señores que siempre hagan todas las cosas de la manera correcta. Y igual lo cocinamos de una manera correcta. Quedó muy rico. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Okay. Lo único que no hicimos correcto es matar todo. Ajá. Anda, pero filoso. Quítate la lámpara, viejo. Hey, todo lo hicimos correcto. Ajá. Lo único que no hicimos correcto fue matar todos los que nos pasaron por encima.